Plato típico de la gastronomía peruana. Tiempo. Pues yo aquí, aquí me pillas, la verdad. No sabe qué decirte. Macheteadas. Falso conejo. Falso conejo. O sea, hay que tener en cuenta que allí no creo que haya conejos. Que son cobayas esto, que comen... Vale. Cortamos primero la... Pero no, espera. Vamos a... Vale. Malarrabia sí puede ser un nombre de un plato, ¿sabes? Pues no quiero, podemos cortar la única que en momento tenemos claro que es falso conejo. ¿Te parece que cortemos falso conejo? Manchamanteles. Sí, también me suena. También por un guiso, por ejemplo. Lomo borracho también puede ser. Yo quitaría falso conejo para empezar. Venga, corta amarillo. No estoy nada seguro aquí. Vale, macheteadas me parece que tampoco, pero no lo sé. No tenemos tiempo. ¿Y el lomo borracho? Lomo borracho. Es que ese me suena más que una comida típica. Decidme. El corta naranja. Naranja. Naranja, de momento sí. Decidme. Continúa. Vale. 10. Yo diría manchamanteles. Sí, corta rojo. Cortamos rojo. Corta rojo, corta rojo. Ah, bueno, que esa es la verdadera. No, no. Ah, vale. ¿Y ahora cuál cortamos? Continúa. 4. Yo cortaría verde. Corta verde, corta verde. Vale. Uf. Has dicho la correcta. Casi, casi. Sí. Muy bien. Lío. Típico de Viernes Santo es un puré dulce que se elabora con plátano, cebolla, aceite y queso. Y según la leyenda, una mujer harta de las quejas de su marido por la comida hizo esta mezcla con las sobras que tenía en casa. Y él le preguntó qué le había dado para comer. A lo que ella le contestó, malarrabias lo que te doy. Habrá que probarlo ahora. Hay que probarlo. Habrá que probarlo. Sí, sí. Todas las opciones anteriores son platos reales de la gastronomía, pero no peruana. Enhorabuena, chicos. Os ponéis por delante en el marcador. 1.400 euros. Terminamos Bombas Negras.